más allá de la cordillera de los Andes, atravesando perfectos volcanes y montañas. Existe un lugar en el Océano Pacífico donde habitan gigantescas criaturas marinas. Me encuentro navegando los mares tropicales del Ecuador. Mi bebé nació aquí. Apenas tiene una semana de vida. Mamá, me haces cosquillas. Te quiero mucho. Yo también te amo, mi pequeña. Permanece junto a mí y no te alejes demasiado. Poco a poco aprenderás y descubrirás las maravillas y secretos de los grandes océanos. Estas aguas son cálidas y seguras, pero algún día nadarás en otros mares de aguas peligrosas. Mientras tanto, nosotros te protegeremos, mi pequeña. Mami, mami, ¿qué nombre me pondrás? Te llamaré Yemaya. Algún día te convertirás en la reina de los océanos. Mamá, ¿hacia dónde vamos? Hacia el norte, en busca de alimento, siguiendo las corrientes de agua fría. Crecerás un poco más durante el viaje. Y luego, regresaremos al sur, a la Antártida. Es largo el viaje, ¿verdad? El océano es nuestro hogar. Sin embargo, hija mía, hay cosas que tienes que aprender para poder sobrevivir. Existen otras especies a los que les llamamos humanos. Algunos de ellos son peligrosos y crueles. Nos persiguen para matarnos. Hay que viajar juntos y alerta. Papá y mamá te protegeremos. No entiendo por qué los humanos nos quieren matar. No les hemos hecho ningún mal. Ojalá puedan cambiar de pensamiento y querernos un poquito más. Ven, mi Yemaya, juega conmigo. En pocos días partiremos mar adentro y dejaremos este hermoso lugar llamado Ecuador de aguas tropicales. Yemaya navegará por el mundo llevando un mensaje de amor y convivencia entre nuestra especie y el ser humano.